hablar acerca de LEGO Star Wars El Despertar de la Fuerza, que es el videojuego de LEGO basado en la película más taquillera del año pasado. Y sé que muchos piensan que los juegos de LEGO solo son para niños, pero después de haberlo jugado por más de 20 horas, ahora te comento por qué fans tanto grandes o chicos deberían jugarlo. Este LEGO Star Wars sigue la fórmula establecida por anteriores entregas. Las misiones principales te hacen revivir los puntos clave de la película, pero todo está hecho en versión LEGO y con toques de humor muy divertidos que te harán reír de rato en rato. Lo que tienes que hacer es recorrer los niveles saltando, golpeando, disparando e ir intercambiando entre tus personajes para resolver los numerosos rompecabezas que el juego ofrece. Esto es lo que muchos esperaban de este juego, pero hay algunas novedades que hacen que esta entrega se destaque de las anteriores. Una de las más interesantes es que ahora las piezas de LEGO se pueden armar y desarmar en múltiples mecanismos. Así que ahora varios de los acertijos requieren que armes algo para luego desarmarlo rápidamente en otra posición para poder abrir una puerta. Cabe destacar que la animación, el sonido y el sentimiento de armar piezas sigue siendo igual de placentero que en el primer videojuego de la serie. Otra interesante novedad es que ahora hay balaceras donde debes tomar cubierta como en Uncharted o en Gears of War. El juego en sí es bastante sencillo porque ha sido diseñado para que sea accesible a niños, pero no quita que haya un reto para todas las edades. Regresan también las batallas con vehículos que a veces pueden ser más espectaculares de las que vimos en Star Fox Zero este año y se controlan mucho mejor. La ventaja es que ahora incluso los grandes van a poder divertirse más, ya que los niveles están diseñados de tal forma que el trabajo en equipo es esencial. Si lo juegas con otro jugador al costado, ambos tendrán cosas que hacer para seguir progresando. Esta es una gran mejora respecto a otros juegos de LEGO, donde uno solo hacía el trabajo mientras el otro se aburría esperando. Entonces quería mostrarles un poco de todo el contenido que tiene este juego. Ahorita estoy en Jakku, ahí está el halcón milenario al fondo, y tienes a Rey que tiene su bastón, y en cualquier momento machucando triángulo lo que puedes hacer es cambiar a tu otro personaje, que en este momento es Chewbacca, que tiene su ballesta que dispara láser y tiene sus detonadores térmicos. Pero también ingresando a este menú, tienes a los 213 personajes que puedes desbloquear de todas las franquicias, viejos y nuevos. Puedes agarrar y tener personajes como Rancor, que es esta bestia gigante que apareció en el episodio 6. Y si soñaste qué pasaría si peleaba contra, no sé, vamos a buscar a alguien más, vamos a que un Rancor se pelee contra un Wampa de la nieve. Entonces está el monstruo de la nieve y ¡pah! Se pelea con un Rancor, a ver quién gana. ¡Pah! ¡Muere! ¡Muere! Otros personajes, como este es episodio 7, si seleccionas, por supuesto tenemos a Kylo Ren, que está por acá, que tiene su espada, la roja. Y una de las partes más divertidas cuando terminas el juego se bloquean aún más contenido, incluyendo a dos personajes bien divertidos, que es Kathleen Kennedy, que es la productora de las películas, y a J.J. Abrams, el director de la película. Puedes seleccionarlo y J.J. ahí con su camisa y su cámara, puedes jugar y disparar blasters con él, es súper divertido. Y por si fuera poco, encima ahora también puedes seleccionar vehículos. Y vamos a agarrar acá, acá a la derecha está el halcón milenario. Entonces vamos a hacer que J.J. Abrams suba en el halcón milenario y se pasee por Jakku haciendo lo que quiera. Entonces, como ven, pueden hacer lo que quieran, hay diversión por todos lados y el contenido hay para rato. Además de la campaña principal, que les debería tomar unas 7 horas completar, hay varias otras misiones secundarias que expanden un poco más la historia. Como por ejemplo cuando Han Solo atrapó las criaturas con tentáculos que aparecen en la película. Además de eso, hay docenas de mini misiones y secretos en cada planeta, lo cual te obliga a recorrer múltiples veces todos los mundos para completar todo lo que el juego ofrece. Esto fácilmente podría tomarles más de 30 horas. En cuanto a lo negativo, hay que mencionar que la cámara partida muchas veces limita la visión de los jugadores, y en un par de ocasiones me bloqueó la visión de partes claves de los rompecabezas. Algunas de las tareas se pueden volver repetitivas y predecibles. De rato en rato me encontré con bugs que te hacían quedar atascado, y hay algo raro en cuanto al audio de los diálogos. Por partes se escuchan muy bien, pero en otras parece que la voz fue grabada con un micrófono barato. Es muy equivocado. Eso va tanto para las voces originales como para el doblaje en español latinoamericano. Estos son problemas que suceden en la mayoría de los títulos de LEGO, pero a pesar de eso, LEGO Star Wars The Force Awakens sigue siendo un gran juego que debería complacer a cualquier fan de la saga. Creo que este LEGO Star Wars es el mejor que se ha lanzado hasta ahora. Es divertido, tiene un montón de contenido, tiene varios guiños y chistes a la franquicia, y sobre todo si tienen pequeños en la casa, es ideal para jugar con ellos. Considerando que está en todas las plataformas, creo que no hay excusa para no comprarlo.